que se han congregado en este punto de la ciudad, en el puente de la carrera 19 con Avenida del Río. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, a los invitados especiales, a los miembros del gabinete distrital, integrantes del consejo, empresarios de la ciudad, distintos servidores públicos que comparten con nosotros esta alegría, a la gerente del sistema estratégico Birna Johnson y el equipo del sistema estratégico de transporte, a los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Lo que hoy inauguramos no es una obra más, tampoco es una obra aislada. Aunque lo que se ve es solo un puente, y ello de por sí sería una buena razón para encontrarnos, permítame decirles que realmente tenemos enfrente una obra estratégica que habla de los nuevos tiempos de nuestra ciudad, de Santa Marta. Para entenderles, preciso que miremos el contexto. Santa Marta, por su crecimiento, hoy está demandando políticas públicas en materia de movilidad. En los últimos años la ciudad ha tenido un desarrollo sorprendente que se evidencia en el aumento de su población, en el crecimiento urbanístico, estimulado a su vez por el auge de su mercado inmobiliario. Este desarrollo tiene consecuencias directas para la movilidad. Desde el 2011 a la fecha, el parque automotor, según la Unidad de Tránsito y Transporte, ha crecido en un 47%, o sea, renovado. Además, tenemos un estimado de 69.000 vehículos de motorizados, motos, que circulan en la ciudad, de los cuales 26.500 están matriculados en Santa Marta. Como si fuera poco, pronto estarán en circulación 100 motocarros que entregamos en un ejemplar proceso de concertación con los carromuleros, que cederán sus vehículos de tracción animal en cumplimiento de una norma nacional y modernización de sus unidades de negocios. Tenemos un doble reto: garantizar la movilidad eficiente tanto de los conductores como la de los peatones, y por otro, evitar que estas dinámicas incidan en la inseguridad vial, considerada por las autoridades nacionales como la segunda causa de mortalidad violenta en Colombia después de los homicidios. Este gobierno ha venido entonces avanzando en un plan que piense en la movilidad, en el fortalecimiento institucional en esta materia, para que precisamente en un convenio con la Policía Metropolitana, recursos que se han convenido en este tiempo de 2.700 millones de pesos, se adquieran motocicletas, camionetas, alcosensores, necromóvil, con parenderas electrónicas y demás, para precisamente tener un mayor control en esta materia. Estamos adquiriendo inclusive dos nuevas grúas para la ciudad. Igualmente hemos adelantado un programa de educación vial. El día de hoy hemos capacitado en normas de tránsito y seguridad vial a 16.000 infractores y 14.200 estudiantes de colegios públicos. Estamos adelantando una campaña de cultura ciudadana en la que hemos invertido cerca de 1.600 millones de pesos. Muévete bien, precisamente para que la movilidad en los espacios públicos sea la adecuada. Hemos establecido un sistema de atención de urgencias desde la S, y hemos fortalecido su red de ambulancias precisamente para mejorar en la capacidad de respuesta en casos de accidente. Y estamos mejorando la malla vial de la ciudad en varios sentidos. Por una parte, con un programa ambicioso de reparcheo, producto del plan de mejoramiento que se implementó con la concesionaria. Recordemos que al principio se argumentaba que ya estaba agotado el alcance del contrato y no se podía invertir un solo peso, y logramos que precisamente con las exigencias que ha hecho este gobierno a las concesiones, a todas y cada una de las concesiones, para que mejoren
las que finalmente accedieron a estar en un plan de mejoramiento o para terminar aquellas que definitivamente no tributaban a los intereses colectivos de Santa Marta. Entonces hemos podido ir arreglando parte de la malla vial. Es un trabajo que vamos a seguir adelantando hasta el mes de diciembre. Vías que estaban en pésimo estado, las estamos reconstruyendo. Otras son intervenciones en placas de las principales avenidas, o otra es acupunturas urbanas en la reconfiguración de los andenes. Pero además, por otro lado, estamos pavimentando 37 kilómetros carril con el programa Mi Calle. Son tres contratos que se están ejecutando en cerca de 60 barrios y más de 116 calles, que lo que permiten es mejorar no solamente la movilidad de vehículos, sino de peatones, y por supuesto dignificar los barrios en los sectores populares principalmente. En próximos días nos aprestamos a hacer nuevas inauguraciones de este programa, pero para mencionar esta intervención que estamos haciendo, recuperación de vías, basta con recordar lo que hemos hecho en la calle 10, en la calle 8, en la calle 9, por lo menos en el sector de Pescadito y el Mercado. Ahora en la carrera 11 del Mercado Público, la carrera 6 del Centro Histórico, la calle 2 de Gaira, o la vía que conduce a Chimila, como simplemente ejemplos para refrescar la memoria de nuestros conciudadanos sobre este programa que se adelanta de recuperación, que hemos hecho desde el primer año de gobierno de una malla vial profundamente deteriorada, lo que estamos haciendo ahorita en la carrera 17, entre otros. Pero a esto hay que sumarle lo que vemos aquí, construcción de separadores, más de 17 mil millones de pesos en la construcción de separadores, cambio de postería, luminaria LED, materas y alcorques, una intervención paisajística y artística. Esta intervención no tiene tampoco precedentes en la ciudad. Han habido unos contratiempos en la ejecución de las obras en un tiempo por la discusión sobre el arbolado de la ciudad, que está perfectamente, no solamente resguardado, sino compensado los árboles que fueron sustituidos por más de 4.000 nuevos árboles que nos aprestamos a sembrar junto con otras compensaciones, alrededor de 14.000 nuevos árboles para la ciudad de Santa Marta, sino que estas intervenciones no solamente mejoran la estética urbana y la movilidad, sobre todo, porque estamos haciendo cierres de cruces no permitidos, lo que en algunas partes de nuestras comunidades incomoda, pero hay que ser conscientes, tenemos avenidas estrechas, y si no cerramos muchos de estos cruces que están de cuadra a cuadra, cruces no permitidos, lo que vamos a tener es un traumatismo severo en materia de movilidad. Por eso estamos con todas estas intervenciones, recuperación de la malla vial, programa de Mi Calle, renovación de luminarias y separadores, y las obras que estamos ejecutando con el sistema estratégico en una inversión sin precedentes en materia de movilidad, en materia de espacio público en la ciudad de Santa Marta. Y quiero precisamente compartir con ustedes cuáles son esas principales intervenciones que estamos desarrollando en la ciudad con el sistema estratégico de transporte. Que hay que decirlo porque las personas a veces se preguntan por qué estamos haciendo la obra o las obras en esta época del año. ¿Por qué estamos yendo a pavimentar hasta ahora, a fin de año? Porque estamos haciendo 44 parques que estamos ejecutando hasta ahora. Y tengo que decirles que la satisfacción que quisiésemos haber tenido en nuestro gobierno es haber hecho estas inauguraciones el año pasado o a principio de este año, y estar ya ahora en la preparación de la documentación para el empalme, en la entrega de todos los informes que son copiosos y que le corresponden entregar a este gobierno, a organismos de control y, por supuesto, al nuevo gobierno que en próximos días se elegirá en la ciudad. Pero lamentablemente tuvimos dificultades en la corporación o con la corporación. Fueron años de tensiones, años difíciles, donde la verdad no contamos regularmente con las mayorías en el Consejo. Se fueron configurando algunas mayorías que luego se
reconfiguraban. Y claro, esto retrasó las aprobaciones en el caso del sistema estratégico. Tres veces se presentó aprobación de la corporación y tres veces fue hundida. Como tres veces nos hundieron el acuerdo para la liquidación de la última entidad de las 16 de Fondo Cuenta, que era un desangre que tenía la ciudad de Santa Marta en su frente de pasivos, pero lo pudimos lograr, porque al final la corporación, la mayoría de la corporación de los concejales lo aprobó, pero no fue sencillo. Entonces, al negársenos la aprobación de estos proyectos, particularmente del sistema estratégico o de los recursos de los 121 mil millones de pesos que eran excedente del balance o mayores ingresos, pues sin duda alguna, por ejemplo, el pago a los maestros se atrasó. Hasta ahora lo pudimos hacer, 9 mil millones, o ciertas consignaciones al sector de la salud que hicimos recientemente de 10 mil millones, o la ejecución de parques y las contrataciones de estos mismos proyectos o del programa Mi Calle. Esa es la razón por la que yo estoy visitando a un barrio para anunciarle que en estos días arrancan ciertas obras. No es que eso haya sido calculado por el gobierno. A eso nos llevaron los que se opusieron a estas obras públicas, que finalmente, con todo el compromiso, logramos sacar adelante. Pero hay que contarlo para que quede registrado en la historia, porque si no se dirá que simple y llanamente o no las quisimos hacer o solo esperamos estas últimas épocas del año para hacerlo. Y no hay tal, pues lo que estamos ahora es urgiendo a los contratistas para que aceleren el ritmo de las obras y que podamos tener no solamente este gobierno, sino todos los amarios, la satisfacción que por fin se empiezan, después de muchos años de sequía, a hacer inversiones públicas que la comunidad va a poder disfrutar, que son tangibles, que son verificables. Porque ciertamente, en algún momento de la época de la ciudad, se desarrollaron algunas inversiones. Pero tengo que decirlo también. Porque tenemos que decirlo, y hay que reconocerle, por supuesto, a quienes nos han acompañado en esta lucha. Tengo que darle las gracias a la comunidad samaria, que mayoritariamente ha respaldado este proyecto de cambio y transformación de la ciudad. Gracias, señor, por su respaldo. La verdad, tengo que darle las gracias a los que desde los medios de comunicación abrieron sus espacios para que contáramos a la ciudad qué estamos haciendo. Tengo que darle las gracias también a los concejales que, a pesar de las dificultades, algunos asumieron la defensa de los proyectos del gobierno contando con la resistencia de otros colegas. Hay que darle las gracias al equipo de trabajo que se ha empeñado en acompañarnos en estos proyectos que a veces parecen tozudos. Hay que darle las gracias también a los obreros, a los contratistas, que sí han puesto de su parte para que las obras salgan rápidas, porque en todo esto se encuentra uno también gente que retrasa los procesos. Inclusive cuando contratan una obra, se encuentra con la buena fortuna en muchos casos de encontrar un contratista diligente, mientras que otras veces encuentra uno personas que le dan largas en la ejecución de los cronogramas. Pero tenemos una meta: dejarle a la ciudad no solamente este puente, el de la carrera 19, que mucha gente creía que por el poco tiempo que teníamos iba a aparecer o iba a quedar en los anales de nuestra historia como una obra inconclusa. Aquí está, hoy vinimos a inaugurar este primer puente de los tres puentes que le estamos construyendo a Santa Marta. De este proyecto, José. Lo empeñamos todo para que saliera adelante, siendo un proyecto de orden nacional, siendo un proyecto que venía de años, siendo un proyecto que estaba en papeles, pero definitivamente le faltaban autorizaciones, diseños, contrapartidas, y bueno, tocó sortear todas esas dificultades. Estuvo a punto de perderse los recursos y el sistema estratégico para la ciudad de Santa Marta. No solamente haber logrado su aprobación y haber pasado de los documentos, del discurso a la realidad, porque esto es lo que dan el respeto también de los que están financiando el proyecto: el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia el gobierno nacional, y a los samarios, que dan la contrapartida que pone la ciudad para que estas obras sean posibles.
Santa Marta está colocando en algunos casos hasta el 50% de los recursos, porque en algunos tramos tenemos que hacer un cambio total de redes. Pero repito, si no hay compromiso, estas obras a veces no son posibles. Vendrá posteriormente el puente de la Quinta y más adelante el puente de la Cuarta. Y vamos a dejarle a la ciudad, en proceso de compra de predios, los predios aledaños al puente de la Platina, para que eso pueda ser una realidad rápido. Porque la verdad, a veces estas obras se retrasan cuando no se han podido hacer los trámites de compra de predio. Estamos ejecutando dos obras más, con unas dificultades que le han salido a los contratistas, que espero se sorteen prontamente, en relación a redes y sobre todo pluviales, en la avenida Santa Rita y en la avenida del Ferrocarril, donde además se va a hacer una recuperación de toda la zona de espacio público. Iniciamos el día pasado, con el apoyo de los amarios, no solamente la demolición de ese muro que impedía la construcción, la terminación de la avenida del Río, y que finalmente lo pudimos hacer, porque finalmente el interés colectivo, el interés general, está por encima del particular, y ya avanza esta obra poco a poco. Necesitamos, gerente, que haya más celeridad en la obra, y hay que seguirle al contratista para que tengamos la satisfacción. Ahora todos los amarios que fueron allí ese día a ser testigos de ese momento histórico, que podamos transitar esa vía antes que nuestro gobierno termine, porque esa debe ser la meta. Vamos a dejar licitadas y espero que iniciadas las obras entre la carrera Quinta, calle 29 a calle 22. Se dejan licitadas, mas no iniciadas, las obras entre calle 22 a calle 10. Esperamos poder alcanzar a hacerlo, porque hay obviamente un componente de reubicación, que es el que estamos trabajando con los vendedores, con unas actas de concertación. Adicionalmente, hemos presentado aprobación y simplemente se están tramitando los pliegos de un anillo vial entre el Líbano y Curinca para conectar esa zona de la Comuna 9. Y por último, la conexión entre carrera Cuarta del Rodadero Sur y la avenida Tamacá, a la altura de Indemar, para conectar el sur del Rodadero, de manera que en épocas de temporada además fluya de mejor manera el tráfico de los turistas a la ciudad de Santa Marta. Y fíjense cuántas obras son: Ferrocarril en primera etapa, 22, carrera Quinta, terminación de la avenida del Río, puente de la 19, puente de la Quinta, puente de la Cuarta y el circuito anillo vial Líbano-Curinca en Comuna 9. Son bastantes obras, bastantes, importantes. 82.000 millones de pesos entre compra de predios y obras civiles, además de redes hidrosanitarias. Déjenme decirle algo. En el 2013 no teníamos ningún avance del sistema estratégico de transporte en las obras y aún en la aprobación. En menos de un año tuvimos diseños aprobados, planes de gestión predial, reasentamientos, autorizaciones del BID, del Ministerio de Transporte para licitar, recursos para redes e inversiones en marcha por 82 mil millones de pesos. Y eso que habían llegado a decir, que es las paradojas de nuestra tierra, aquellos que se empeñaron en negar las facultades, luego al oído de los altos funcionarios de Estado les decían, es que no se están ejecutando los recursos y se van a perder porque el gobierno no los ejecuta. Increíble, cuando son ellos mismos los que se dedicaron a bloquear para que los recursos no se ejecutaran. Pero a pesar de ese corazón pequeño, de la mezquindad de algunos, aquí está,
esta obra pública para el disfrute colectivo, porque son, sin duda alguna, porque es sin duda alguna superior el deseo que tenemos en esta ciudad, el deseo colectivo, indistintamente de estratos sociales y de extracciones culturales, políticas, de avanzar y de progresar. Lo que hemos querido promover es un modelo de gobierno basado en la equidad que genera oportunidades colectivas, oportunidades a todos. Esta obra generó 79 empleos directos y 60 indirectos. Aquí invertimos 4.591 millones en la obra civil con las redes húmedas y la interventoría. Esto suma 4.820 millones ejecutados todos dentro de la mayor pulcritud financiera, como ya es costumbre en esta administración. ¿Qué características tiene este puente? El puente antiguo tenía dos carriles. El que hoy inauguramos consta de cuatro carriles. El anterior tenía 8.7 metros de ancho. Hoy le integramos a la comunidad Samaria un puente de 18.3 metros de ancho. El que reemplazamos tenía 20 metros con columna central. Este tiene 25 metros libres. Este tiene un andén. El otro tenía un andén de un metro. Este tiene andenes para el uso de peatones de 1.6 metros, como mandan las normas internacionales. En el puente antiguo no había espacio para personas con movilidad reducida, en este sí. Espacios públicos que no solamente son para los carros, espacios públicos que son para la gente, espacios públicos para modernizar, para transformar, para embellecer también nuestra ciudad. Se reconstruyó la vía de acceso, 115 metros hacia la ferrocarril y 35 metros hacia la avenida del río, con una intervención que asegura la estabilidad, pues al reponer las redes de acueducto y alcantarillado, aseguramos que no vayan a ser rotas en el futuro para estas instalaciones. La construcción de estos accesos quedaron incluidos también drenajes pluviales planteados para la carrera 19, con tuberías de 33 pulgadas de diámetro. Además, unos gaviones de reforzamiento para disminuir el impacto de las aguas en la época decreciente. En resumen, el puente hace parte de un proceso integral de movilidad que, con fortalecimiento institucional, inversiones nuevas en vías y recuperación de las existentes, nos deben permitir formar una nueva ciudadanía vial y nos está permitiendo generar unas nuevas dinámicas urbanas para la ciudad de Santa Marta. Con el puente de la 19 demostramos que el sistema de transporte estratégico o estratégico de transporte no solo es una realidad, sino es una de las realizaciones más importantes y estructurantes que se ejecutan en nuestra ciudad y en Colombia en el menor tiempo. El puente es el reflejo de una nueva era en la que no invertimos solo para los carros, sino también para la gente, para los ciudadanos, que recuperamos la dignidad en las vías y carreteras, que ya no tendrán que pelearle espacios solamente a los vehículos, los peatones. Señoras y señores, con todo esto, debemos decir que este puente representa otro paso más hacia una Santa Marta que definitivamente está cambiando.